¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Viewhouse Live. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy tenemos un invitado especial, un gran invitado. Hoy nos acompaña Luis Suárez, que es el director comercial de aquí de Viewhouse. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias aquí por la invitación. Muy bien. Aquí entusiasmado por poder estar en este esfuerzo. Muy bien, Luis, pues muchas gracias por estar aquí, es parte fundamental de aquí de Viewhouse. Y un tema bien interesante, un tema que estuvimos ya por ahí viendo, que estuviste preparando, y que es esta parte de cómo las cámaras, las videocámaras en especial, o bueno, cámaras y videocámaras, han ido evolucionando y han ido marcando tendencia hasta llegar a las cámaras de hoy, ¿no? De eso vamos a platicar. Sí, al estar dando vueltas sobre el tema que queríamos platicar, sobre la charla que queríamos tener, digamos que una parte importante para mí fue cómo hemos llegado hasta este momento. Es decir, lo que ha pasado tecnológicamente hasta este momento e inclusive lo que ha pasado comercialmente hasta este momento. Y a este momento me refiero a las cámaras que vamos a mencionar al final del programa, que resumen un esfuerzo tecnológico y comercial de muchos años de algunas marcas y en particular de la marca que nosotros más representamos, como es Sony, y resume también pues como mucho de nuestras vivencias estos años aquí en Viewhouse, ¿no? 18 años de la empresa. Que cabe recalcar, eso te iba a decir, o sea, son 18 años de Viewhouse, pero 15, casi 16 tuyos. 16 casi míos, sí, ¿no? Así es. Entonces me empecé a acordar de varias cosas, ¿no? Y por eso, y me empecé a acordar de varios modelos como icónicos, interesantes, que nos hicieron aprender mucho. Y que sobre todo me han dado a mí como el mensaje de que en general nos gusta mucho que nos cuenten historias, ¿no? Cuando estabas chico te contaban un cuento, ¿no? O leías un libro, una novela, o veías una serie, o veías algo. Entonces, las cámaras siempre han sido un instrumento para que alguien te cuente algo de manera, pues, bonita, ¿no? Puede que te lo cuente bien o puede que te lo cuente mal, pero siempre están esos elementos tecnológicos para que te cuenten algo, ¿no? Que es la parte de la captura de imagen, lo puede hacer con muchos dispositivos y, como dices, o sea, el talento. Exacto. Tiene mucho que ver. Exacto. Para sin duda la cámara tiene... La cámara tiene mucho que ver, y fíjate, cuando llegué yo aquí, ¿sí? Y empecé a tratar de vender ahí la marca de Sony, me topaba con que había una marca que no era, con que había un producto que no era de Sony y que era un productazo, ¿no? Que en aquel momento era la XL1 de Canon, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita estamos viendo la imagen de la icónica XL1. Sí, porque, bueno, ya estaba desarrollada la tecnología de mini DV, que era la grabación en cintas pequeñas, que eso facilitaba mucho las cosas para la captura y también para la reproducción y también para la edición. Pero además esta cámara, por su forma, que tenía una forma muy peculiar, que iba al hombro. Al hombro, sí. Y además tenía un lente intercambiable, o sea, tenía óptica intercambiable. Y entonces yo me topaba con los clientes y yo intentando vender las DV Cam de Sony, y me decían, no, yo tengo la XL1 porque XL1 tiene óptica intercambiable. Ah, pues sí. Oye, ¿le cambias la óptica? No, pero tiene óptica intercambiable, pero bueno. Tiene lentesote con óptica intercambiable, así. Y durante muchos años fue como la cámara para la producción prosumer o para la producción profesional, no en un nivel de broadcast muy alto, pero sí sumamente socorrida y un gran equipo en realidad, ¿no? Sí. Abarcó mucho mercado, y yo creo que pues otras marcas quisieron, si no imitarlas, sí empezar a desarrollar tecnologías que fueran que pudieran tener una parte de ese mercado importante, que en aquel momento era el mini DV, ¿no? El mini DV, correcto. Y Sony empezó a desarrollar por aquellos tiempos el formato de DV Cam, sí, que también tuvo pues equipos importantes
Y el DBCAM estaba más enfocado como para una cuestión más profesional, ¿no? Sí se utilizó mucho en broadcast, sí se utilizó mucho en documentales o en video social o en video corporativo. Y después, con la guerra de las resoluciones, o sea, como estar buscando una mayor resolución, de brincar del 4 a 3, de brincar de la definición estándar, que así se manejaba el mini-DB y el DBCAM, y buscar que pudiéramos ver mejor las imágenes y que las imágenes tuvieran una mayor información en la captura, pues surgió una familia icónica también, que fue el HDB, basada en las cintas de HDB, que aunque no era un Full HD, no era un 1920x1080, pero sí era un 1440x1080, ¿no? Sí. Y y también me acuerdo muy bien que cuando empezábamos a vender las cámaras de HDB, muchos nos decían, pues no es Full HD. Pues no, no es. No es. Pero bueno, ya tienes más información. Claro. Y a partir de ahí, surge una cámara por parte de Sony, que fue la HBR-Z1. La Z1. ¿Sí? Ok. Déjame, pues estoy buscando. Es HBR-Z1. Acá está. ¿Ya la viste? Ahorita se la vamos a poner por aquí. Déjenme que la cargue. Que esta es de Sony. Ya es de Sony. La Canon. ¿Qué habrá sido? Pues no sé, tal vez como 2004, 2005, previo a la Z1. En el área de prosumer estaba la FDR-X1, okay, que también ya era en formato de HDB, pero para el formato, digamos, para el mercado profesional estaba la Z1. Ya era un brinco la tecnología importante. ¿Por qué? Porque esa cámara te permitía capturar en HD, ¿sí? Te permitía capturar en definición estándar, okay, ¿sí? Porque todavía ese cambio de definición estándar a Full HD no era así como tan drástico, pues, como ahora estamos acostumbrados a cambios de Full HD y 4K, etcétera, ¿no? Pero esa cámara manejaba los dos formatos y además tenía un lente size, fíjate. Ok, con ya, el tiempo, ya empezaron con la óptica, sí, de size. Sí, la óptica de size, aunque era una cámara de lente fijo. Pero este equipo todavía era cassette. Era cinta, sí. Y teníamos el SD, exactamente, la definición estándar, así que es, duró muchos años, y también ya incursionábamos en el HD, aunque no era un Full HD. Aunque no era un Full HD, es correcto, sí. Y aquí ya empezábamos a descargar el material vía, que era en aquellos tiempos, Fireware, pues, ¿no? tenía un puerto que se llamaba iLink, sí. Y su nombre también era FireWire, ¿sí? Pero sí, pues lo podías descargar el material en una BTR que a su vez tuviera el puerto de entrada para poder capturar en una BTR la información. Eso era muy padre también, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí. Facilitaba ya las cosas, ¿sí? Y fue una cámara que se utilizó muchísimo en muchos mercados. O sea, estuvo en el mercado noticioso, reportajes, pequeños estudios de televisión, estudios universitarios, video corporativo, video social, con muchas prestaciones que, pues la verdad es que se vendió muchísimo y pudo empezar a desplazar en su momento a la famosa XL1, ¿no? A la XL1 de Canon. Sí, sí, así es. Sí. Híjole, en el 2005, ajá, ¿no? Después esta familia de HDB, ¿qué otros modelos desarrolló? Fíjate, desarrolló un modelo, ¿sí?, que era el HBR B1, B de Víctor 1, ajá, que tenía dos particularidades. Ok. Por aquel entonces, a ver, me hago así como a un lado de la historia. Por aquel entonces, yo creo que en el 2005, 2006, tal vez, ajá, las cámaras de fotografía, sí, algunas ya sacaban video. Por el 2005. Tal vez, okay, ¿no? Sí, pero empezaba un video muy básico. Empezaba, ¿no?, un video muy básico.
pero con cortes y solo pequeños clips. Sí, pero la combinación del sensor de la cámara de fotografía con el lente, con la distancia focal, permitía que esas cámaras de fotografía, cuando sacabas video, explotara un poco tu creatividad al tener profundidades de campo de interesantes. Campo, claro. Y hacías enfoques y desenfoques. Bueno, la B1, aunque no era una cámara de cine ni nada de ese tipo, tenía como una función ahí medio extraña donde podías capturar progresivo, ¿no? Y pongo un progresivo como entrecomillado, porque era un efecto ahí electrónico que hacía la cámara. Entonces ya te daba un look diferente, fíjate. Ok. Y ese look diferente sí empezabas a tener elementos para contar diferente tu historia. Ok. Pero además, la cámara B1 incorporó una innovación tecnológica muy importante que comparten hoy muchísimas cámaras de la actualidad. Tenía salida en SDI. Okay. Perdóname, en HDMI, quise decir. En HDMI. Tenía salida en HDMI, ahí corrijo. Las que tenían salida en SDI fueron posteriores, pero tenía salida en HDMI. Que ese también es un tema, bueno, las salidas, ¿no? Exacto, porque previo a eso, bueno, pues salías en video compuesto, salías en ese video, no podías explotar todo lo que estaba viendo la cámara, el sensor de la cámara, no lo podías ver también en un monitor, también lo veías bien, pero no lo veías tan bien. Pero ya con un medio digital, con una interfase digital, pues podías sacar mucha información del sensor a un monitor, por ejemplo. Exacto, ¿no? Más, información y, más real, ¿no? Exacto. Más real a lo que estabas grabando. Exacto. ¿No? Entonces, tal vez no fue una cámara que se vendió tanto, pero esa parte del HDMI me pareció... Bueno, está en todas las cámaras ya, actuales. Actualmente, está, ¿no?, en todas las cámaras, es correcto. En todas las cámaras actuales. Entonces, eso me gustó mucho de esa cámara, ¿sí? Perfecto. Salió dentro de esa familia HDB también, posteriormente estaba la A1N, la HBR A1N, que era una cámara chiquita, no sé si esa imagen la tengas, pero bueno, era una Handy. Ajá. Poderosa, okay. Que también capturaba en cinta HDB, pero bueno, te cabía en la mano. Y entonces el hecho de su tamaño, ajá, pues era muy flexible para entrar a muchos lados, ¿sí? O era muy, muy utilizada para video social, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y si te pones a pensar, pues cómo son ahora las cámaras, inclusive las grandes cámaras de cine, pues son... Ya son cuerpos pequeños, son cuerpos, ¿no?, pequeños, ¿no? La tecnología se va adaptando para hacer en cuerpos pequeños que tengan funciones tecnológicas que antes tenían cámaras como muy grandes, ¿no? Entonces, esa A1, pues la verdad también fue un modelo, en mi opinión, icónico por dos cosas. Por lo bien que se vendió, porque se veía muy bien, ajá, la imagen de la cámara, y porque era muy, muy fácil de manejar y muy accesible, ¿no? Tal vez no tenía todas las funciones de una Z1 o de una B1 en el lente, por ejemplo, ajá, ¿sí?, en los anillos del lente, pero era una cámara muy versátil. Que ese también, el cuerpo y el tamaño de las cámaras, ajá, pues también ha ido como evolucionando, ¿no? Como decías, o sea, primero teníamos cámaras como de estudio, y luego se fueron haciendo las de hombro, sí, y luego cada vez más pequeñas, sí, hasta ahorita, como dices, o sea, tener cámaras que caben en la palma de la mano, sí, y que sin embargo tienen todas estas prestaciones y la calidad de grabación de una cámara grande, ¿no? Sí. Con el tiempo, la familia HDB evolucionó. Ajá. Se terminó el ciclo de vida de la Z1. Yo me acuerdo cuando la descontinuaron, yo decía, chin, man, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué la descontinúan? Pero bueno, entró su sustituta. ¿Qué cuál sería? Que era la Z5. La Z5, perfecto. Que si te fijas, la forma de la cámara es la misma. Ajá. Sí. Es un cuerpo muy similar. Pero ahí también ya había un cambio importante. En la Z5. La Z1, por ejemplo, ajá, tenía tres sensores de tipo CCD. Ok. ¿Sí? Que esos sensores de tipo CCD, durante muchos años, Sony, hasta años recientes, los siguió utilizando, por ejemplo, en sus grandes cámaras para estudios de televisión.
Okay. ¿Sí? Porque de alguna manera, tal vez no eran más eficientes, digo, no era mucho la diferencia entre la eficiencia o no, pero sí tal vez capturaban un poco mejor la imagen, tal vez. ¿Sí? Bueno, la Z5 ya tenía un sensor CMOS. Ok, fue el brinco de sensor. Sí, entonces. De tecnología de sensor. El brinco de tecnología de sensor también es muy importante porque, pues ahora todos son CMOS. Sí, sí, sí. Sí, los sensores CCDs, pues se fueron. Inclusive en las grandes cámaras de estudio de Sony. Ok. Entonces, el sensor CMOS vino a también a revolucionar un poco la tecnología en las cámaras porque era más fácil de producir. Ok. Sí. Era como, digamos, como un chip o como un semiconductor, mucho más fácil de producir y más barato. Entonces, eso podría en cierto momento hacer más accesible al gran público las cámaras, que al final de cuentas fue lo que ha venido sucediendo, ¿no? También la Z5 hoy pues ya incorpora el conector HDMI. No me acuerdo bien, y si alguien se acuerda aquí, por aquí de los que se me están oyendo, si ya en esos modelos se borró la barrera entre NTSC y PAL. ¿Te acuerdas? Que tenías que tener cuidado también al comprar tu cámara antes. Exactamente. Porque eran dos formatos, ¿no? Exactamente. El europeo, que era el PAL. Sí. Y el que era como para el América, como ¿no? Para América, este lado, que era el NTSC. O sea, 60 Hz o 50 Hz, ¿no? 60 Hz. I o 50 I. 60 okay. Entrelazados, 50 entrelazados. Era bien común que ibas, te comprabas una cámara en tu viaje por Europa o lo que sea y sí. No podías ver nada no, aquí. Exacto. No podías reproducir nada de lo que tenías aquí en México. Sí. Y sí nos pasó con ciertos clientes que de repente pues no podían verlo, ¿no? Pero no me acuerdo en qué modelo comenzó esto, pues eso se acabó. Sí, se porque acabó. ya al estar como intercalando formatos, pues ya no es que sea un formato universal, pero pues ya capturas en lo que sea, ¿sí? Y tal vez empezó en la Z5, no me acuerdo. Ok. Pero también ese fue un cambio, digamos, tecnológico importante. Después vino la Z7. Ok. La HBR Z7. Z7. Que tenía dos particularidades interesantes, fíjate. Tenía el lente intercambiable. Aquí ya entramos en lentes intercambiables. Sí, con una montura que no es de las monturas actuales, y no me acuerdo cuál montura era, pero tenía un lente intercambiable. Que venía con un lente size. Venía con un lente size. Sí. Pero además, esa cámara y su hermana mayor, que era la HBR S270, les podías poner un módulo en la parte trasera de la cámara donde podías insertar una tarjeta de estado sólido para grabar. Para grabar. ¿Sí? Ahí empieza esta parte de grabar ya no solo en cinta. Exactamente. Ok. Y aunque las tarjetas de estado sólido en fotografía existían desde antes. Ajá. Ciertas cámaras manejaban tarjeta de estado sólido desde antes, pero bueno, en video sí, para mí ese fue un cambio importante. ¿Cuál era la hermana mayor que me decías? La HBR S270. S270. Sí. Que esta era un cuerpo. Era una cámara que iba al hombro. Al hombro. Ya me acordé de una que yo creo que sale de aquí. Y okay. Esa cámara era una cámara HDB. Pero pues como muy orientada al reportaje, ¿no? A lo noticioso. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque se configuraba de alguna manera como las grandes cámaras de Sony, las PW, o sea, nada que ver con tecnologías, pero del tipo de las PW700 o hermanas mayores que luego surgieron como la PMW 320 o la 400 okay. O la 450, ¿no? Pero entonces era con una batería tipo baby mount, okay. Tenías que ponerle una zapata para ponerla en el tripié. Entonces era una cámara tipo broadcast en HDB y esa cámara de fábrica incluía el módulo, fíjate, a la Z7 había que comprárselo aparte, pero esa de fábrica te incluía el módulo y podías capturar
¿Y en qué tarjetas grababas al principio? ¿Te acuerdas de esa? Eran Compact Que Flash. Compact Flash, ¿no? Que Sí. también ahí en la parte de medias, yo creo que Compact Flash fue de las primeras. Sí. Y luego ya también ha habido una evolución tremenda, ¿no? En cuanto a las tarjetas. Pero Sí. bueno, han sido como brincos, muy importantes para llegar a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Exacto. Esas me gustaban mucho. La Z5 y la Z7 me gustaban mucho. El tema de que tuviera la óptica intercambiable era como muy llamativo, pero todavía no era tan útil, pues porque no se habían desarrollado tanto las monturas en Sony, las monturas como para poder utilizar una gran gama de lentes, ¿no? Okay. Cosa que sí hace Canon, Sí, ¿sí? Con el desarrollo de su montura F para las cámaras DSLR, bueno, vendieron lentes y lentes y lentes y cámaras y cámaras y cámaras. Y mientras tanto, mientras sucedía lo de ZT5 y lo sucedía lo de las S270, las cámaras de video, perdóname, las cámaras de foto que de capturan foto. video eran un suceso. Eran un suceso porque, lo mencioné hace un momento, explotaban tu creatividad, podías hacer muchas cosas muy interesantes. Tenían ciertos defectos, ¿no? Claro, Se calentaban rapidísimo, rapidísimo. ¿sí? El audio era un problema porque tenías que grabar aparte, Aparte. ¿sí? No tenían los conectores XLR que traen las cámaras, las camcorders en su mezcladorcita integrada. Pero bueno, el look que estaba buscando mucha gente, ahí lo encontraba. Y lo que pasaba con las camcorders, pues es que era un look muy bonito, pero era video, Pero era video, ¿sí? sobre la profundidad de campo, sobre Sobre todo todo. la profundidad de campo, ¿no? Y ahí estamos viendo la 5D, Y exactamente, que que fue, fue un suceso. sí. Y sí recuerdo bien que en ese momento muchos clientes nos decían, oye, ¿no tienes una cámara que dé un look cinematográfico? No, pues no tengo. O sea, no hay, no, 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 pues Sea, en ese momento Sony no tenía no nada para tenía, en contrarrestar ese nivel de precios, no. de ese nivel de precio para contrarrestar No, la en ese 5D, nivel de que se precios, vendió no. Se muchísimo, vendió mucho. muchísimo, muchísimo, A la par porque seguían vendiendo muchas cámaras HDV, pero esa se vendió muchísimo. esta nos daba Full HD. ¿Sí? La La 5D. ZD, digo, la La 5D nos 5D. daba Hasta Full hasta HD. Full Ahí HD. vamos todavía en Full Sí. HD. ¿Sí? Las Z5 y las Z7 pues todavía estaban en. Ay, no me acuerdo, estaban todavía en formato HDV o si ya tenían formato Full HD. No me acuerdo. Okay. Lo tendré que checar. Pero fíjate un poco. A ver, voy a dar como un brinco en el tiempo, ¿eh? A ver. Ahorita, que mencionaste que la 5D y todo lo que se vendió, Sí. y que mencionaba yo hace un momento la A1, que era una cámara pequeña. Un día vino un cliente aquí Ajá. y nos decía, oye, ¿no tendrás una cámara que pueda yo poner en mi tabla de surf? Okay. Y esto lo digo a manera de broma, ¿no? Y lo pienso Ajá. ahorita, le digo, oye, pues no se ha inventado la Todavía no tenía la GoPro. Bueno, GoPro. pero bueno, después se inventó. Sí, sí, ¿Sí? sí. Eso pasa con la tecnología, o sea, sí son, lo que quiero decir es que sí son peticiones de la gente. O sea, Claro. sí son necesidades del consumidor. Sí están buscando facilitar su trabajo, sí están buscando contar mejor la historia, ¿no? Sí, Bueno, las es. marcas al final de cuentas están buscando cómo hacer la vida más fácil Exactamente. a los creadores, ¿no? Y GoPro en su momento fue un Sí, sí, suceso. O sea, sí. si alguien fue a la NAB en aquellos años, el stand de GoPro, el primer stand, pues creo que era un Volkswagen con una GoPro. No, Una no, no, estoy bromeando, GoPro pero arriba de una tabla de era un surf. coche con varias GoPro y después en algún momento fue de los stands más Más importantes y más grandes, concurridos sí. en la NAB, ¿no? Porque esos avances en la tecnología. La camarita graba en Full HD, la camarita graba en estado sólido, la pones donde quiera, entonces Sumergible, sumergible, pequeña, pequeña, de cuentas una historia, golpes, si claro. haces, sí. Bueno, ese fue como un paréntesis, ¿no? La Sí. Z270, me Sí. regreso a la Sí. Z270, ya incorporaba conectores SDI y salías en HD Por ese de SDI, ahí. entonces. Y era una cámara grande, Ese estaba grande, sí. pero bueno, esa salida, el serial digital, esa señal, Ajá. pues se incorpora ya ahora en muchas cámaras, ¿no?
en cámaras handy como la A1, pero con salida SDI, como actualmente es la PXWZ90. Correcto. Sí, entonces, insisto, las tecnologías van evolucionando para hacernos para hacernos el trabajo más fácil. Más sencillo. Cuando la tecnología permitió en espacios más pequeños tener funciones de las grandes cámaras, a la vez que se desarrollaba la línea de HDV de Sony, se desarrolló también, inclusive a lo mejor un poco antes, la línea X de Cam de Sony. De Sony. Que se desarrolló primero en cámaras grandes para broadcast, o sea, cámaras de hombro, como la PW700 tal vez, o la antecesora de la 700, y con la particularidad importante que solamente capturaban en estado sólido. Ahí y esas sí fue una cámaras, familia que se fue. Exactamente. Que sí hubo un momento en donde se eliminó el cassette por completo y brincamos a estado sólido. Y empezaron las marcas también a querer meter su estado sólido, ¿no? Es correcto. Esas primeras cámaras X de Cam grababan en un disco óptico, como un tipo Blu-ray. Y era como un Blu-ray que insertabas en a un lado de la cámara y empezabas a grabar, ¿no? Bueno, esa tecnología evolucionó hasta que llegaron hasta aplicarla en dos cámaras que a mí me parecieron buenísimas. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cuál? A ver. La PMW EX1. Híjole. Sí. Full HD. Full HD. Grabación en estado sólido. Ok. En tarjetas S x S. Salidas SDI. No me acuerdo si HDMI, pero supongo que sí. Dos slots de tarjetas. Sí, sí. Un lente Fujinon. Un lente de broadcast Fujinon. Pues que te daba posibilidades muy importantes. Y fíjate, era una X de Cam que estaba catalogada dentro de la familia Cinealta de Sony. Okay. Eso también, ahora que lo veo en retrospectiva, eso fue pues como una piedra angular, ¿no? Para muchas de las cámaras que están actualmente, porque al considerarla dentro de la familia Cinealta de Sony, pues incorporaba elementos o tecnologías que se habían desarrollado previamente en Sony para poder hacer cine digital, ¿no? Sí. Que si quieres, al final platicamos un poquito de eso, pues, pero ya el X1 era una X de Cam, estado sólido, cine alta. Y después vino su hermana. Sí. La PMW EX3. Esa también se vendió muchísimo. Que se vendió muchísimo. Y que si pones, ¿tienes ahí la imagen? Ya está la imagen, sí, mira, sí, sí. A ver, ¿a cuál se parece? Sí, exacto. Se parece a la XL1 de Canon, ¿no? En color negro nada más. Color, bueno, y evidentemente mucho más poderosa, ¿no? Sí, esa tenía la óptica intercambiable, también era un lente de Fujinon. Podías capturar en 23.98 progresivo ya nativo. Ok. Entonces eso ya le daba otra vez un look, estaban buscando un look cinematográfico, ¿no? Todavía no se lograba en el sentido de combinar los sensores con el lente, porque estas cámaras eran cámaras de 3 sensores de media pulgada, que tenían imágenes extraordinarias. La X3 se utilizó para muchísimos documentales, para muchísima producción de broadcast, para muchos cortometrajes, ¿sí? Televisión, noticieros. Televisión, noticieros. Trae, ahorita que estoy viendo la imagen, trae esta parte del visor donde tenemos pantalla y el visor. Es cierto, no me acordaba de eso. Que eso es algo que se repite en otros modelos ya de cine alta, ¿no? Es correcto. Y tenés una prestación que está muy cómoda para el fotógrafo de la película o el que está en la cámara, que puedes verla con el visor o simplemente abrirla y tener la pantalla completa. Además, si te fijas en la forma de la cámara, tanto del X1 como el X3, o sea, digamos lo que es la parte, no del lente en el X3, sino en la parte
de lo que es la cámara, sí. Ya mucho de la ergonomía de la cámara es muy similar a lo que vemos hoy. A lo que vemos hoy, sí, correcto. A las FX6, a la FX9, a la FX7, sí. Etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese fue otro brinco en la tecnología. Pues para mí, a lo mejor si digo que divertido, suena raro, ¿no? Pero como emocionante. Emocionante, sí. Fue un brinco en la tecnología emocionante. Adiós a la cinta. Así es. Adiós a la cinta, porque a partir de la combinación de las formas de las cámaras HDB, de lo que se aprendió de HDB, con lo que se conjuntó con XDCAM, con XC1, XX3, surgió la familia en XCAM. Así es. Okay. ¿Sí? Que es una familia todavía vigente. ¿Sí? Full HD, por ejemplo, Codex ABC HD, en algunos ha evolucionado Codex XABC, pero antes de entrar como un poco más en modelos más actuales de la familia NXCAM, hubo dos modelos sustanciales, fíjate, fundamentales, así como esenciales para lo que está sucediendo con la tecnología actual de Sony, ¿no? Uno, la FS100. FS100. La NX FS100, ¿te acuerdas? Sí. Ahí la tienes. A ver, FS100, aquí está, déjame la abro. Y ahorita la ponemos. Que esa familia NX marcó también una, como dices, es el preámbulo a lo que tenemos ahorita. Exacto, porque es una cajita. Es una cajita, ya la estamos ¿Ya viendo. ¿Ya la estás viendo? Sí, sí. Sí. Con su óptica intercambiable. Una óptica más sencilla. Más accesible, vamos, ¿no? Exacto, porque era un lente de fotografía de Sony, ¿no? Exacto. Con un sensor, ya no tres sensores, un sensor. Ajá. 35 milímetros. Ok. Y entonces ya la distancia focal entre sensor y lente. Ajá. Cambió y permitió que tú pudieras tener profundidades de campo y que ahora sí le estuvieras peleando a las cámaras de SRL, ¿no? SLR, a las de Canon, a las de Nikon, sí. A las de Pan, a las que hubiera, ¿no? Entonces, para mí fue fundamental. O sea, si en este momento yo te digo, a ver, piensa en una cámara, sensor super 35 milímetros, lente intercambiable, estado sólido, full HD, dices, ¡ah, un alfa! Bueno, no, pues era la NX, la NX FS100, ¿no? Sí, sí, sí. Y después estuvo su hermana, la FS700. Tienen muy similares de cuerpo. Muy parecida. Uh-huh. Ambas tenían ya salida HDMI, evidentemente. Okay. Y lo que tenía la FS7. Sí. Es que tenía una... A ver, aquí estamos viendo... esta es la FS7, la que estamos viendo. ¿La estás viendo ahorita? Sí, sí, sí. Ajá. Nada más por ahí en el nombre aparece como Z1, pero es la FS7. Ok. Sí. Tenía salidas HDMI, tenía salidas SDMI. Sí. Perdóname, SDI, quise decir. Grabación en formatos entrelazados, grabación en formatos progresivos. Y si mal no recuerdo, y aquí sí voy a acudir aquí a algún a nuestro asesor técnico. Una voz de ultratumba. Esta tenía una cámara lente espectacular, ¿no? ¿No era la 700? Bueno, ahorita hago memoria. ¿Sí? Pero en algunas de esas cámaras ya se empezaba a incorporar el tema de la cámara lenta, que luego se desarrolló mucho en la FS5, por ejemplo. Sí, los cuadros, ¿sí?, por segundo para la cámara lenta. Entonces, si te fijas, y algo muy importante, bueno, lo mencioné hace rato, la montura E, o sea... Ahí estábamos hablando de montura ya E, estábamos o era hablando. Montura... Porque luego también la parte de Sony en lentes empezamos con montura A. Sí, creo que van a ser montura A. Esas serán todavía montura A, bueno, Porque todavía Sony no tenía prevista la parte de las monturas. Pero esa cuestión de la montura A entonces sí le daba a la cámara mucha versatilidad para poder combinar con muchos lentes de Sony en ese momento. Y lentes de acceso para todos, ¿no? Más económicos, más prácticos. Sí, sí, sí. Sí.
Entonces, y si te fijas, a ver, ve el cuerpo de la FS100 y vean los cuerpos un poquito cambiados Así es. de la FX6, por ejemplo. Cuerpo, estoy hablando solamente del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Eso está padre. Está padre. Esos fueron así como momentos muy, muy emocionantes, ¿no? Dentro de las NXCam, se desarrolló una cámara sustituta de la Z5, de la Z1, que fue la HXR en X5, En X5 que luego evolucionó en X5R, R, ¿sí? que esa también recuerdo que se movió Mucho. muchísimo porque ya teníamos una salida Es SDI correcto. en Full HD, Es correcto. mientras las SDIs que teníamos en otros equipos eran SD, Sí. ¿no? Esta era una salida en SDI, en Full HD, y también tenía salida HDMI. Ya tenía, fíjate, ya tenía un lente Sony G. Sí. ¿Sí? Sí. Ya abandonando un poco el tema de los lentes Size. size, que en algunos otros modelos de Sony persiste, ¿no? Sí. Pero la forma de la cámara era una Z1, ¿no? Sí, tal ¿Sí? cual. O sea, el mismo tamaño de carcasa, de chasis, es Sí, muy similar. pero con tecnología que había evolucionado mucho. Codec AVC-HD, o sea, también el tema de los codecs evolucionó de manera importante para que fuese más fácil, digamos, descargar la información de la cámara en un equipo de edición, ¿no? Que fuese que el equipo de edición o que el software de edición pudiera leer o entender Leer. o comunicarse mucho más fácil con la cámara, ¿no? Eso también fue muy importante. Dentro de esa línea, había una cámara pequeña que a mí me gustaba muchísimo, que era la HXR NX30. En X30, que era, pues platícame esa, Luis, Pues era era una, pequeñita. era una cámara handy, ¿Sí? Sí, ¿sí? sí. Como la A1, Okay. exactamente, como la A1. Aquí la tengo, déjame la ponemos aquí. Ahorita la compartimos. Que esta es de. Que ya era el cuerpo pequeñito. Ya era el cuerpo pequeño. Ya en estos casos de NXCam y de NEX FS100 y NEX FS700, evidentemente estamos hablando de sensores CMOS. Sí. ¿Sí? Las NX5 tenían tres sensores de un tercio de pulgada. La NX30 seguramente ya tenía un solo sensor. No me acuerdo si Sí, tenía un ya debe solo haber sido un sensor. solo sensor, ¿no? No de pulgada, pero sí un solo Sí. sensor. Pero bueno, esa cámara tenía un estabilizador óptico padrísimo. O sea, tú ibas allí corriendo y veías cómo el lente ¿Se autoajustaba o se qué? autoajustaba, se Flotaba, flotaba, exacto, el lente flotaba, como esa de. padrísimo. Sí, Y sí, sí. como juguete, esa creo que tenía un proyector. Tenía un proyector, ¿verdad? Esa tenía un proyector. Sí. En la misma pantalla la abrías y traía Sí, un proyector. sí. ¿Para qué? No sé, pero traía un Sí, traía. Sí, proyector. proyector que veía 30 pulgadas. Treinta Sí. Muy pulgaditas, divertida. sí. Pero bueno, se vendió, la línea NXCam se vendió mucho para el video corporativo y el video social. Mucho. Y también mucho para pequeñas cableras, fíjate, televisiones, Okay. que también por aquel entonces hubo un boom de televisiones, Pequeñas pequeñas locales, ¿no? televisoras locales que no tenían el presupuesto para las grandes cámaras de estudio. Y estas cámaras les daban una muy buena imagen a sus producciones, ¿sí? Y las NX30 las veías por todos lados con los reporteros, ¿no? O las veías también en los eventos sociales. La verdad es que ha sido una línea que también marcó tendencia, ¿no? Claro. En esa misma línea, desmiénteme, está también la NX 3D. Fue para esas Sí, fechas sí. que aquí platicábamos el otro día. Pues un intento por el 3D, pero no cuajó con ninguna marca. No, tal vez hubo como un par de años, unos 2 o 3 años, donde la industria quiso impulsar el El 3D, 3D. pero no pudo.
ya había sido un intento fallido previamente, ¿no? Hace muchos, hace ajá, más años de cuando intentaron cuando hacer... teníamos los lentes, el verde, el qué, el azul y el rojo, hace sí, muchos años, que daban una pequeña profundidad por colores. Sí. Pero luego se intentó sí, el 3D y inclusive no, hubo dos o tres exposiciones de la NAB en Las Vegas que estaban totalmente enfocadas al 3D, ¿no? Y veía las grandes cámaras de cine de Sony, por ejemplo, o las F-35 tal vez, acomodadas en unos rigs, en unos rigs para, sí, para emular el efecto de 3D. Y pues no, la verdad es que no funcionó. Yo pocas películas en 3D vi que me gustaran por la forma como estaban hechas. Ok. Sí, y luego... A lo mejor ahí era una cuestión súper individual, ¿no? Porque yo como uso lentes, pues me tenía que poner lentes en el cine. Lentes. Entonces era un rollo, ¿no? Pero no funcionó. No funcionó. Se fue más bien la tecnología por el tema de las resoluciones, ¿no? Del Full HD. Del brinco. Del 4K. De actualmente el 8K. Ajá. Pero también se fue mucho la tecnología por los contrastes. Es decir, por el HDR. Sí, okay, por el amplio rango, el dinámico. High Dynamic Range, ¿no? El amplio rango dinámico, ¿no? Sí. O sea, que los negros sí se vean negros, que los blancos sí sean blancos, que sí tenga mucho contraste tu imagen, ¿no? Por ahí se ha ido la tecnología también para generar las cámaras actuales, ¿no? ¿Qué más? De ahí que seguía. Oye, ¿cuál es nomás, el... ya tenemos que acabar. Bueno, al mismo tiempo que se desarrollaban esas tecnologías para un mercado de presupuestos no tan altos, sí, ¿sí? Sony desarrollaba su tecnología para cine digital. Y algunos años antes, 1900, no sé, tal vez 95 o tal vez antes, Sony desarrolló la cinta HDCAM. El formato de cinta. El formato okay, de cinta HDCAM que te permitía capturar en 24 cuadros progresivos en Full HD, ¿no? Ajá. Y fíjate, un poco más de historia, más para atrás, pues esa cinta es heredera del formato Betacam, ¿no? Sí, que también sí, fue súper importante en el desarrollo de la tecnología. Que las grandes televisoras invirtieron muchísimo ahí, ¿no? Mucho o sea, dinero en Betacam, en Betacam digital. Sí. Pues se desarrolló el HDCAM para poder capturar en 24 cuadros progresivos, okay, y capturar imágenes ya imágenes en cine digital, ¿sí? Okay. O sea, eran cámaras, grandes cámaras de video que podían capturar como si fuera cine digital, ¿no? Y una de esas cámaras fue la HDW F900. La historia cuenta que ese desarrollo junto con Panavision y Sony lo pidió George Lucas para hacer una de las películas de Star Wars, ¿no? Pero está capturado en cinta HDCAM 24 progresivo cine digital. Entonces ahí empieza también en Sony, ajá, una revolución importante por encontrar equipos que puedan competir en el mercado de cine digital, que también ha sido una lucha pues como muy complicada, ¿no? O sea, buena, pero complicada, porque pues ahí tienes competidores importantes sí, como Arri. Arri. Sí, que Arri es el rey en cinematografía digital todavía. Después, cuando surge Red, las cámaras de Red, que fueron... Que fueron un parteaguas en la industria, un boom en la industria por las resoluciones que alcanzaban. Y ya la configuración o los equipos ya eran simples cubos. Exacto. O sea, Red llegó con equipos muy pequeños. Exacto. Con resoluciones enormes, ¿no? Con resoluciones enormes, es correcto. Entonces, digamos que la guerra de las resoluciones se dio en el cine digital y después, pues, llegó a la... También se dio en la televisión, ¿no? Y ahora... Tenemos la fortuna, nosotros como consumidores, de poder ver esas imágenes, ¿no? Sí, sí, sí. En tu televisión Full HD o próximamente cuando haya una mayor cantidad de televisiones 4K o en algún momento si hay televisores 8K, yo no sé hasta dónde más vamos a ver, no sé hasta dónde el ojo para ver. Y fíjate, inclusive durante mucho tiempo las Alexa de Arri, ajá,
¿Sí? No brincaban al 4K, se quedaban en 2K porque pues ellos decían, no se ve más de 2K. ¿Cómo lo vas a ver? Pero bueno, ya se ve, ¿sí? O sea, ya hay tecnologías para verlo, ¿no? Entonces también ha revolucionado el 4K y sigue siendo un jugador súper importante en la industria del cine digital. Sony después desarrolló la F23 para cine y la F35 para cine. Fíjate, la F23 era una cámara de cine digital, pero que tenía tres sensores de 2/3 de pulgada, como una cámara de tele. Como una cámara de televisión para... Tres sensores de 2/3 de pulgada. Y le montabas un lente de bayoneta. Okay. Como si fuera una cámara de estudio, ¿no? Estudio. Pero al mismo tiempo, o posterior, se desarrolló la F35, ¿sí? Que ya incorporaba un sensor de super 35 milímetros. La F35, ok. CCD, y ya incorporaba la montura PL. Que ahí empezamos a hablar de montura ya de... O sea, ya empezamos a hablar... Ahora, Arri tenía... La montura PL es con Arri, ¿no? Sí. Viene desde ahí. Viene desde ahí. Los equipos. Creo que sí. Y se ha enfocado por lograr el cine. Esa es como que la montura. En cine esa es la montura. Algo... Ahí seguimos. Algo pasó. Ah. Se fue la luz. Vamos a ver si seguimos. Ya regresó, perfecto. Sí, ok, ya volvimos, ¿no? Se fue la luz. Se fue la luz, pero ahorita vemos si todavía seguimos al aire. Ya me voy, que sí. Ya, ya vámonos, porque nos están cortando el... No, todavía queda un rato aquí. Me queda que en la F35, ¿no? Sí, en la F35, exacto. Ya incorporaba la montura PL, ya incorporaba un sensor de Super 35, entonces ya hablamos de una cámara que podía competir tal cual en cine digital, ¿no? Okay. Ya no era tanto el video, ¿no? Sino ya una cámara con un look, digamos, más cinematográfico. Y esta tecnología de cine alta se incorpora después en otras cámaras, como por ejemplo la F3, la PMW F3, que era una cámara más pequeña, okay, pero F3. Era una XD Cam de cine alta, okay, que capturaba en tarjetas S x S, ¿sí? Y también tenía ya su montura PL y ya tenía su sensor super 35 milímetros. Entonces, esa también fue una cámara como importante, pero como de transición a los grandes éxitos de Sony actuales, ¿no? Ok. Que en su momento fue la PMW F55. Que esa fue de los fuertes. Bueno, aquí estamos viendo rápidamente la F3. La F3. Que como decías, cuerpo pequeño, lente intercambiable. Y luego entonces la 55, La 55, ¿verdad? Que fue una cámara muy exitosa. Sí. Sobre todo en la producción de series, fíjate. Ok. También en producción de películas, pero sobre todo en la producción de series fue una cámara muy importante. Entonces ya estábamos hablando de que Sony podía ser un competidor fuerte en el cine digital, ¿no? Tuvo su hermana la F5 por ahí y ya estamos llegando a donde queremos llegar. Todo este conjunto de tecnologías se desarrollaron o tuvieron como un recipiente, digamos, en tres modelos muy importantes, muy recientes. La PXWF C7. Ok. Sí. Y su hermana, la PXWF C5. Ok, la FC5. Las dos, cualquiera que pongas ahí, si las tienes. Ahí está la FC5. Ah, mira. La FC7... una cámara X de Cam, una cámara XAVC con codec XAVC, una cámara MPEG HD 422, que fíjate, el muestreo de color ya era 422, es decir, tenías mayor información en el color que está capturando tu imagen
a comparación de lo que estábamos hablando antes de NXCam, HDB, etcétera, que su muestreo de color era 4.0, había menos información de color, ¿sí? Aquí ya hay información, una mayor cantidad de información, sensores Exmor, entonces ya todos esos términos nos parecen muy conocidos, a los que vendemos este tipo de equipos y a los que adquieren este tipo de equipos, ¿no? La FC5, la hermana menor, si ves el cuerpo de la cámara y lo comparas con una cámara FX6, por ejemplo, pues ya son cuerpos muy similares. Y después la FX9. La FX9, que ahorita está vigente. Que está vigente, que es una cámara que perfectamente te puede servir para cinematografía digital, que te puede servir para documentales, ¿sí? Que estas cámaras, dentro de todo lo que han desarrollado, bueno, que son un solo sensor, que aceptan lentes montura E, que le puedes poner un adaptador y le pones otro tipo de lentes. Lentes, claro. Y dentro de la tecnología que han desarrollado es un autofocus extraordinario, ¿sí? O sea, la capacidad que tiene la cámara para enfocar de manera automática es extraordinaria. Eso te suena a un FX9, pero te suena a un Alpha. Es correcto. ¿Me explico? Y este desarrollo de toda esta historia mezclada un poco entre las cámaras de prosumer, las cámaras de cine digital, nos lleva a donde estamos ahorita, ¿sí? A la gran entrada de Sony al mercado de cámaras de fotografía que capturan video y que capturan muy bien video. Muy bien video, sí. Como son las Alpha, la A7S3, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, que la verdad ha sido un suceso y se han adueñado del mercado. Sí. Porque conjuntan todas las tecnologías de las que estábamos platicando. Correcto. Sí, o sea, son las herederas de todas las tecnologías que estábamos platicando. Entendieron la búsqueda del look cinematográfico, esas alfas, ¿no? Sí. Que ya encuentras en la FC7 y que encuentras en la FC5 y que encuentras en la FX9, evidentemente la encuentras en la F55, ¿no? Sí, sí. Y que ahora se desarrollan en la FX3, que algún día la tendremos. Ya, en esa cámara. Ya la lanzó Sony, pero no ha podido. Llamada FX3, que ahí viene. Ahí viene, no ha podido salir al mercado como se quisiera por las condiciones actuales. Sí. Y la FX6, sí, que es el mismo caso, no ha podido salir al mercado como quisiéramos por las condiciones actuales, pero resumen todo lo que hemos platicado, en mi opinión, ¿sí? Facilitan que la gente pueda hacer su trabajo y contar su historia. Correcto. ¿Sí? Que la cuenten más bonito. Sí, ¿no? Sí. Insisto, nos gusta mucho que nos cuenten historias. Y curiosamente, ¿qué ha pasado también con este FX3 y este FX6? Pues ha roto las barreras del mercado. ¿En qué sentido? No sabes si son cine alta, no sabes si son alfas. Uh-huh. Son cámaras completas para capturar imágenes de la mejor manera posible, ¿sí? Ya no es una línea determinada de cámaras profesionales, okay, donde solamente había distribuidores de cámaras profesionales, sino que es una línea que se distribuye masivamente por una estrategia comercial de Sony. Que se vuelven más accesibles. Que se vuelven más accesibles en precio, no, sí, son cámaras baratas, evidentemente, pero que las encuentras en más lugares. Correcto. ¿Eso está bien o no está bien? Pues el mercado así lo pide. O sea, el mercado en la actualidad pide encontrar de la manera más fácil cualquier producto, ¿no? Por eso el éxito de las tiendas en línea, ¿no? Sí. Porque piden de encontrar el producto de la manera más fácil. A nosotros, ¿a Viewhole lo puede afectar? Pues sí, sí lo podría afectar porque es otra forma de distribuir los productos. Pero al final de cuentas, y yo creo que aquí esto es así como comercial, lo importante es que cuando el cliente compre una cámara de este tipo, sepa con quién acudir para consejo. Correcto. Para servicio. Para servicio. Sí,
para refacciones, que ahí sí, no con todos los distribuidores de Sony en este caso, los encuentras, y eso sucederá, yo creo que con otras marcas, ¿no? Pero bueno, el mercado se democratizó en ese sentido, en el sentido de adquirir esos productos a través de una mayor cantidad de distribuidores. Para el fabricante eso es muy bueno, porque así va capturando una mayor porción del mercado, ¿sí? A nosotros nos hace adaptarnos a ese mercado para ser más competitivos. Y al final de cuentas, en lo que estamos actualmente es en capturar imágenes, insisto, para poder contar una buena historia. Tú puedes capturar una imagen con tu celular, y si tu historia es muy mala, pues no te van a ver, ¿no? Sí, Y puedes capturar una imagen con tu celular o con una cámara de definición estándar, si todavía tuvieras, pero si tienes una buena historia, te van a ver, ¿no? Por eso el éxito de TikTok, ¿no? Porque la gente cuenta una historia chistosa o no chistosa, o interesante, o agradable, o que llama la atención. Es un video. Es video al final de cuentas. Te están contando una historia, y para eso están estos productos, ¿no? Para contarte una historia de la manera más creativa posible, ¿no? Y como dijimos, o sea, el talento no lo va a sustituir la cámara. Exactamente, el talento no lo sustituye la cámara, pero sí te ayuda. Te ayuda muchísimo. Te ayuda muchísimo. Sí, entonces, estamos en eso, ¿no? En creatividad, en profundidades de campo, en resoluciones grandes, en contrastes. ¿Sabes algo que no tocamos que creo que también es súper importante y ha marcado esta evolución? O sea, con cada avance, es la metadata. Sí. La metadata, ahora sí que el oro moderno es la información, ¿no? Es correcto. O la cantidad de información que tienes. Y estos equipos cada vez más nuevos, la información que te brindan es tanta que puedes cambiar tu resultado final, lo puedes manipular como tú quieras. Es correcto, es correcto. ¿No? Entonces, esta tecnología como va avanzando también tiene mucho que ver la metadata que te está entregando. Es correcto, o sea, este tipo de equipos, la profundidad de color, es decir, la cantidad de información que puede capturar, que de un color puede capturar esta cámara para después utilizar esa información en tu postproducción, es impresionante, ¿no? Así es. O estas cámaras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era la charla, ¿no? Nos falta un modelo. Nos falta un modelo. Bueno, Sony ha desarrollado su cámara top de cine. Su top de cine. Que es la Venice. Así es. Que también ha sido un suceso importante en el mercado de cinematografía digital y en el mercado de las series, por ejemplo. Es una cámara aceptada por Netflix y aceptada por Prime y por todo tipo de plataformas, ¿no? Y también el éxito de las cámaras, pues lo ves en la cantidad de cámaras que se rentan de este modelo, ¿sí? Son cámaras pues difíciles de adquirir, pero que son cámaras que las utilizan las casas de renta para poderlas rentar constantemente a las producciones. Hay una gran cantidad de producciones actualmente y es una cámara muy rentada. Ahí es donde ves el éxito de la cámara. Es una cámara muy rentada, ¿sí? Y también se ve el éxito si con esa cámara hacen buenas películas. Sí, ¿verdad? Sí, con la Sarri han hecho muy buenas películas. Muy buenas películas, ¿me explico? Sí. Entonces también se empieza a ver, eso quiere decir que la cámara se renta mucho. Exacto. ¿No? Entonces la Venice ha sido un éxito muy importante. También es heredera de todas las tecnologías de cine digital de Sony, de muchísimos años de investigación. Y vamos a tener una la próxima semana aquí en View House. Es correcto. Sí, la gente de Sony nos prestó una cámara. Del 4 al 8 de octubre tendremos la cámara aquí en View House, específicamente el 6 de octubre, ¿sí? Aquí en nuestras instalaciones, por si quieren venir a verla, para que nos busquen a través de nuestras redes sociales o ya veremos la forma, nos busquen y hagamos una cita para que puedan ver la cámara, ¿no? Si vemos que hay mucha interés por la cámara, pues buscamos que además del día 7 pueda ser
perdón, además del día 6, puede ser algún otro día de la semana, ¿no? Y lo importante es que la vamos a tener nada más para que la vean, o sea, no es exhibición, o sea, van a poder verla funcionar. Van a poder ver funcionar, sí. Exactamente, van a poder ver lo que hace esta cámara. Exactamente, ¿no? Sí. Todo este cúmulo de tecnologías que platicamos hoy, sí. Todo en una cámara. Es correcto. La cámara viene con su grabador, con su tarjeta, estamos buscando óptica para la cámara, la tendremos, entonces eso va a estar emocionante, ¿no? Poder tener un equipo, aunque sea temporalmente de esos, con nosotros para conocerlo, va a estar muy emocionante, ¿no? Perfecto, híjole, Luis. Bueno, pues es como un resumen de como 16, 17 años de... 17 años. Y 18 años de View House. Correcto. De equipos que hemos vendido, ¿no? Sí, y cómo, de veras, te vas a los modelos antiguos y ay, nos faltó pues, mencionar la parte social, la HDMI, la HDMI nos faltó, era una... La 2000, que también ya empezaba, 2500. Que era una cámara que iba al hombro. Sí. Este, yo creo que las primeras al alcance de más gente. Sí, era, ¿no? era un equipo muy económico. Beneficio. Sí, la 1000, sí. La 2000, la 2500, la 1000 grababa en cinta y la 2000 y 2500 pues ya grababan en tarjetas, pero sí eran equipos económicos muy eficientes para el mercado de video social, porque además era una cosa muy curiosa, no al usuario, sino al cliente del usuario le impactaba mucho que el usuario llegara con una cámara camarón. Un pro grande, ¿no? Sí, pero bueno, después eso también se acabó, o sea, el tema son... los equipos pequeños poderosos, ¿no? Así es. Sí, como muchos de los que hemos platicado. Perfecto. Híjole, Luis, justo. Justo, ¿verdad? Mira. Justo a las 6. Justo a las 6. Híjole, estuvo bien a gusto la plática. Pues, estuvo padre la platicada, ¿cierto? Exactamente. Pues muchas gracias, Luis. No, gracias a ti muchas por invitarme. Muchas gracias aquí en casa. y tenerte aquí, platicar tan a gusto y recordar tanto, pues está súper padre. Sí, muchas Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, pues, Luis? La semana, búsquenos para lo de la Venice. Estaremos publicando en nuestras redes sociales la forma en cómo haremos las citas para que puedan venir a verla, ¿no? Así es. Ah, y además va a estar la FX9. Además de la Venice, tendremos la FX9. ¿Sale? Y como platicamos, es para verlas, no solamente como exhibición, sino que van a estar funcionando. Exactamente, que puedan para que puedan hacer algunas pequeñas tomas o lo que quieran. Aquí vamos a tener gente también, nos va a acompañar Juan Carlos Río, nuestro ingeniero. Y pues aquí lo vamos a tener. Entonces, pues para que aproveche. Órale, ¿verdad? Pues. Perfecto. Muy bien. Pues gracias, estuvo divertido. No, gracias a ti, Luis, muchas gracias, espero que no sea la última, aquí nos vemos luego en otro tema, Muy bien, ahí vemos. Los jueves, que ya cada vez ahí vamos agarrando más vuelo, ¿verdad? Con estos temas interesantes para todos. Hola, pues. Muy bien. Va. Pues gracias amigos, muchas gracias a todos por estar aquí en este jueves de View House Live, y recuerden, va a estar por aquí FX9 y Venice, para que nos manden un mensaje si quieren venir a verla, a probarla. Vamos a tener por ahí horarios, todo como saben, con la parte de la sana distancia y todo esto, tenemos que hacerlo con citas. Y pues por aquí nos vemos, los que vienen por aquí al Festival de Cine, aquí está su casa, aquí en View House, el día que se puedan escapar por acá los esperamos. Y nos vemos la próxima semana, por ahí vamos a tener el tema de la Alfa A7S3, muy bien. Que va a seguir con lo que platicamos. Y pues nada, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.